Un saludo cordial a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 3. Preparar el material para la edificación. Semana 2, día viernes. Lectura bíblica, Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. Disfrutamos juntos leyendo este versículo con oración. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Señor Jesús. Porque no hay, amén, no hay diferencia entre judío y griego, Señor Jesús. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, Señor Jesús. Porque todo aquel que invocare, somos aquellos que invocamos el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Aleluya! Agradecemos a Dios porque hoy somos aquellos que invocan el nombre del Señor, aquellos que son salvos. ¡Amén! Este versículo lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 12 al 13. Hoy presentamos la salvación llegó a los gentiles. Hemos visto que la salvación vino primeramente a los judíos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos surgió la iglesia en Jerusalén, formada en su mayoría por judíos. No obstante, el Señor no limitó la iglesia solo a los judíos. En el capítulo 10 de este mismo libro, el Señor abrió la puerta de la salvación también a los gentiles. Esto ocurrió en la casa de un hombre llamado Cornelio, centurión del Imperio Romano. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios y dedicado a la oración. Un ángel de Dios se le apareció y le dijo que enviara mensajeros a Joppe con el objetivo de llamar a Simón Pedro. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versos 1 al 8. Joppe era una ciudad junto al mar. Pedro había subido a la azotea de la casa para orar y tenía hambre. Es interesante ver que la Biblia relate que Pedro tenía hambre. Mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Y entonces Pedro vio descender del cielo un gran lienzo conteniendo todo tipo de cuadrúpedos. El Señor le decía, Pedro, mata y come. Y él respondió, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Dios replicó, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¡Aleluya! Era Dios mismo quien hablaba con él. Luego el lienzo subió. Después de un tiempo, el lienzo descendió por segunda vez y el Señor dijo, Pedro, mata y come. Pedro replicó, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Nuevamente Dios contestó, lo que Dios limpió,
no lo llames tú como un Señor Jesús. Eso ocurrió tres veces. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Después de esa visión, Pedro entendió que la puerta de la salvación también estaba abierta a los gentiles. Por esa razón, él recibió las llaves del reino de los cielos. Con una de las llaves abrió la puerta de salvación a los judíos, y con la otra abrió la puerta de salvación a los gentiles. ¡Señor Jesús! En el Evangelio de Mateo, el Señor dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Señor Jesús. Mateo capítulo 16, verso 19. Pedro entonces usó esas dos llaves. Pedro era cristiano, de procedencia judía, y en él había conceptos antiguos contra los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como animales inmundos. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Al llegar a la casa de Cornelio, en Cesarea, Pedro compartió con todos los que estaban allí la visión que había tenido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Hechos capítulo 10, versos 34 al 36. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, tanto judíos como gentiles. Los judíos oyeron a los gentiles hablando en lenguas, magnificando a Dios. Así que Pedro les preguntó. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. A diferencia de la iglesia en Jerusalén, que estaba compuesta solo por judíos, la iglesia en Antioquía estaba compuesta en su mayoría de gentiles. Por eso podemos llamarla la iglesia de los gentiles. Era una iglesia muy fuerte. Allí fue donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. ¡Aleluya! Hechos capítulo 11, versículo 26. La palabra cristiano significa uno que es de Cristo, aquel que sigue a Cristo. Aquella iglesia fue la base de la obra de Pablo y también de Bernabé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos capítulo 13, versículo 1. Podemos ver en ese versículo que la iglesia no tiene nacionalidad. ¡Aleluya! Bernabé era judío. Simón, que se llamaba Níger, era extranjero, probablemente un africano. Lucio era de Cirene, una tierra gentil. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, probablemente también era judío. Saulo era judío.
En la iglesia no tenemos diferencias de raza ni nacionalidad. La iglesia es el nuevo hombre. Gracias al Señor por la iglesia en Antioquía. Querido auditor, amados hermanos, amadas hermanas, el Señor usó al mismo Pedro para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Y nosotros estamos entre los gentiles. ¡Aleluya! El Espíritu Santo también fue derramado sobre cada uno de nosotros. Recibimos dones espirituales y fuimos bautizados para dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Ahora comienza el proceso de la edificación de la iglesia. Señor Jesús, alabamos a Dios por esta palabra maravillosa que nos ha dado hoy. Pregunta: ¿qué ocurrió en la casa de Cornelio? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de paz, de misericordia y también de muchas bendiciones. Amén.